Hola de nuevo, docentes inscritos a este curso. Como ya habíamos visto con anterioridad, vamos a abordar lo que corresponde al proyecto de enseñanza en esta etapa 2. Esta etapa 2 consta de tres momentos. Abordaremos el momento 1, que corresponde al diagnóstico y la planeación de su secuencia didáctica. Vamos a tener en cuenta que para la elaboración de su diagnóstico de grupo deberán considerar los siguientes elementos. Para él, el diagnóstico del grupo es una descripción de las características de tres contextos docentes, es decir, el contexto escolar, contexto familiar y el sociocultural, de cada niño, niña o adolescente que ustedes atiendan. Para identificar aspectos tales que influyan o que intervengan en el desempeño escolar de los aprendizajes en sus alumnos y darles atención a los mismos. El diagnóstico se integra, entre otros aspectos, con las respuestas de las preguntas que el docente o técnico docente se realiza. Algunas de ellas, para considerar en su diagnóstico, pueden apoyarse, por ejemplo, en describir quiénes son sus alumnos y sus alumnas, cuáles son las necesidades intelectuales, afectivas y sociales de los mismos, cuáles son las barreras, es decir, necesidades educativas especiales, que enfrentan en los contextos tanto escolar como áulico y sociofamiliar. ¿Qué métodos utilizan ustedes como docentes para lograr el aprendizaje deseado de sus estudiantes? Así como también tendrán que describir qué características generales tiene su grupo. Esto, si se fijan, corresponde a la tarea evaluativa, que no tiene número, es una introducción a nuestro proyecto de enseñanza. Esta tarea evaluativa también aparece dentro del listado de tareas y vienen las siguientes consideraciones, es decir, datos de identificación como el horario de la escuela, el grado escolar, el número de alumnos que integran el grupo, edad y género. Aspectos del contexto de sus alumnos que influyen en su aprendizaje y dentro de los cuales consideraremos los siguientes. En el contexto escolar, ¿cómo es la infraestructura de su centro escolar, donde se desarrolla su práctica docente? ¿Qué recursos disponibles cuentan para su trabajo? ¿Cuáles son las características del personal con que cuenta la escuela? ¿Y qué interacciones manifiestan los diversos integrantes de la comunidad escolar? Dentro del contexto familiar, ustedes deberán tomar en cuenta la escolaridad, el nivel socioeconómico y ocupación de los padres de familia, de los apoyos que se brindan a estas familias en la formación de sus alumnos. Esto correspondiente al contexto familiar. También abordaremos un contexto sociocultural. En este contexto, ustedes deberán tomar en cuenta, por ejemplo, la diversidad lingüística, es decir, cuántos hablantes de lengua indígena o extranjera tienen en su grupo, características sociales y económicas de la comunidad donde se ubica la escuela, hacer una descripción. Estamos hablando que en esta tarea lo que le busca reflejar este diagnóstico es de carácter descriptivo, que sean suficientemente claros para definir el contexto en el cual ustedes realizan su labor. Finalmente, también habrá que abordar algunas características del desarrollo y aprendizaje del alumno, como el desarrollo cognitivo y social, y los estilos y ritmos de aprendizaje. Sean claros cuando definan cada uno de estos elementos. Se les proporciona un formato para que presenten este cuadro tal y como lo presentarían en la plataforma una vez que ya lo hayan redactado. El formato solamente les permite que consideren los elementos suficientes para esta descripción. Una vez que se va a subir ya a la plataforma, pues tendrán que darle la redacción adecuada a manera de texto. Algunos elementos, si se observan, pueden tener datos de identificación de su escuela. Aquí se subraya, describa ampliamente y no se limite a mencionar o solamente hacer un listado. Estimados maestros, cuando hacemos un listado, nosotros mismos limitamos nuestra descripción. Entonces aquí les pedimos que sean lo suficientemente descriptivos para que den cuenta de todas las generalidades que rodean a su institución. En esta parte tendrán que incluir, como ya les había mencionado, el horario de la escuela, el grado, el número de alumnos que atienden,
en cuanto a edad y género sean lo suficientemente descriptivos, aspectos del contexto de sus alumnos que influyen en el aprendizaje, y consideren los siguientes aspectos. Describa ampliamente y no se limite a mencionar solamente o hacer un listado. Del contexto escolar, infraestructura, recursos disponibles, personal con el que cuenta la escuela, interacciones que tienen los diferentes integrantes de la comunidad escolar. En el contexto familiar deben considerar escolaridad, nivel socioeconómico, ocupación de los padres, apoyos que brinda la familia, que se les brinda a la familia de nuestros alumnos. Dentro del contexto sociocultural, diversidad lingüística, características sociales de la comunidad donde se ubica la escuela, características económicas de la comunidad donde se ubica la escuela y características de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos de primaria. Estas características que hagan referencia al desarrollo cognitivo, desarrollo social, desarrollo de aprendizaje y de estilos y ritmos de aprendizaje. Para apoyarlos en esta tarea, el instituto les proporciona un formato como el que se les muestra. Este formato estará disponible para editarlo. Complete cada uno de los recuadros con la información que se les solicita en ella y de acuerdo a cada momento de la etapa 2. En este caso estamos hablando del diagnóstico, que deberá contener los siguientes elementos. Este está a su disposición para descargarlo y que puedan empezar ya a trabajar. Para la realización de esta tarea, ustedes cuentan con dos guías, la guía académica y la guía técnica. Consúltenlas para cualquier duda y no olviden que esta parte del diagnóstico debe de tener un mínimo de 51 palabras y un máximo de 918. Sean muy puntuales con el número de palabras a considerar, porque en la plataforma sí se realiza este conteo. Verifiquen para cuando hagan la subida oficial que cuente con el número de caracteres que se les pide. Entonces, si se fijan, esta parte es la que nos da cuenta de cómo ustedes diariamente enfrentan su tarea educativa, es decir, que nos lleve a conocer cuál es el grupo, cómo es el grupo con el que ustedes trabajan, cómo es el contexto, cómo son las familias. Entonces, este formato nos permitirá abordar todos y cada uno de los elementos que nos solicitan para este primer momento. Gracias.